Buenas noches, Iglesia, en el lugar santísimo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Que, bueno, estén pasando un 2021 alegre, felices, llenos de bendiciones. Y pues para los que no están así, con fe, fortalecidos en el Señor, para los que hemos tenido que vivir situaciones difíciles en estos días, bueno, siempre confiando en el Señor, en lo que Él hace, ha hecho y hará. Así que, bueno, los bendigo, bienvenidos a Citas con Dios. Hoy les voy a hablar de una palabra que el Señor me ha dado en estos días, que me ha cuestionado bastante. Es un tema que tiene que ver con la religiosidad y que tiene que ver también con qué es lo que les habla mucho, qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, qué expresamos, qué es lo que sale de nuestro corazón. Entonces, sin más rodeos, Iglesia, les voy a compartir la palabra en Marcos 7. Marcos 7, del 11 al 23. Les voy a leer todo completico. Dice, pero vosotros, esto es Jesús hablándole a los fariseos, instándolos a cómo estamos... ¿Cómo se invalidan ciertas cosas del Señor y las cambiamos por leyes humanas? ¿Sí? ¿Cómo se vuelve esto un tema de religiosidad? Porque seguimos algunos ritos, seguimos algunas costumbres, pero nos preguntamos si realmente estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Entonces dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le deja hacer más por su padre o por su madre, y maldigando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces me parece que es demasiado profundo porque el Señor nos sigue hablando, Jesús con su sabiduría nos sigue diciendo lo que tú dices, lo que tú expresas, lo que tú haces, sí que contamina. Todo lo malo que sucede en este planeta sale de acá y de acá sale por acá o en nuestras acciones. Entonces es importante que nos demos cuenta y pensemos, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Esto no es para juzgarnos, esto es para que cada uno nos evaluemos. Cada uno vivamos conforme a lo que Dios nos va enseñando. Todos cometemos errores a diario, tomamos decisiones a diario y no siempre vamos a saber que lo que hicimos está bien o mal hasta de pronto que dé un resultado, que haya una consecuencia. Pero lo importante es que nos ocupemos de que todo lo que salga de nuestro corazón sea algo que edifique, que sirva, que haga algo por los demás, por los que nos rodean. Entonces, pensemos
¿Por qué se da la fornicación? ¿Por qué se da el adulterio? ¿En dónde empieza la fornicación? ¿En dónde empieza el adulterio? ¿En dónde empieza la maledicencia? ¿En dónde comienza el homicidio? Todas estas cosas comienzan en la mente, en las emociones, porque es allí donde se maquina, se maquina, se maquina, se piensa, se piensa, se piensa, se piensa. Y por eso hay que tener tanto cuidado de nuestros pensamientos, de lo que... de con qué alimentamos nuestra mente, con qué alimentamos lo que somos nosotros, porque también dice que salen de ahí lascivia, envidia, soberbia, insensatez. De nosotros fluye todo eso. Y si no lo hacemos, y si no vamos al Espíritu Santo y le pedimos que nos ayude a ser como ese canalizador, pues es muy difícil que logremos brindar algo que realmente sirva a los otros. ¿Qué tan religiosos estamos siendo? ¿Será que todo lo que hago digo, no, es que Dios, es que Dios, es que Dios, pero las personas no logran ver a Dios en nosotros? Me he preguntado mucho eso estos días. Las personas cuando nos conocen, nos lo hemos preguntado con Santiago, cuando nos conocen, ¿ven a Dios? ¿Ven en nosotros la bondad que deberíamos reflejar siendo cristianos? ¿Ven en nosotros la identidad de un hijo de Dios? ¿O qué están viendo? ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos dando? Entonces es importante y esto tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, en nuestras decisiones diarias, en nuestras conversaciones diarias, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de colegio, en nuestra vida, en todo, en todas las cosas que hacemos a diario. Cuando, ¿saben cómo he encontrado yo que tengo como un filtro que me evalúa mucho? Y es cuando escucho a mi hijo Juan Martín hablar y decir ciertas cositas, yo digo, algo estoy hablando o algo estamos hablando equivocadamente para que un niño esté expresando esto. ¿Qué es lo que yo le estoy enseñando a hablar al niño? ¿Cómo le estoy enseñando a ver el mundo a él? Entonces es importante que entendamos esta palabra porque el Señor nos dice lo que nos contamina, lo que realmente contamina, lo que contamina es lo que sale de nosotros. Entonces pensemos qué está saliendo de nosotros. No es fácil, esa evaluación es compleja. A veces no somos muy conscientes de lo que está saliendo de nuestra boca, de nuestra mente, en nuestras acciones. Pero creo que es lo que más determina nuestras cosechas, es lo que más determina nuestro impacto en otras personas. Así que iglesia, espero que para ustedes, así como para mí, esta palabra sea edificante y que empecemos a ser conscientes de lo que hablamos con nuestra boca, de lo que sale de nuestro ser, más allá de nuestra lengua, que estamos siendo. Esto se los quiero complementar con 1 Juan 3:18, que dice, ya les leo, 1 Juan 3:18. 1 Juan 3:18, ¿qué dice? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo pienso que la palabra es suficiente, no hay nada que explicar. Así que evaluémonos y veamos qué estamos dando, qué estamos haciendo. ¿Somos religiosos? ¿O somos personas que vivimos el Evangelio? Y esto no es para que seamos perfectos a diario, pero ¿qué porcentaje estamos haciendo? ¿Qué y qué? ¿Más religiosos o más hijos de Dios? Evaluémonos. Les quiero, les amo, espero que tengan una excelente semana y un fin de semana maravilloso. Bendiciones para todos. Chao, chao.